existe por una familia, voy a decir en español, a toda máquina. Una familia que ha soportado, que le tiré paredes, amplié el local, lo cerré, hice todo lo que quise, cosa que ellos jamás hicieron. Me han tenido allí en ese local 20 años en la esquina de Hidalgo y Juárez, y los últimos 8 años, que fue la Canal 11, nos ha permitido estar ahí, en ocasiones les pagamos renta, en otras no. Y entonces ustedes reciben la señal gracias a la paciencia que ellos nos han brindado, y son nada más y nada menos que la familia pesquera Lizardi, a quien le voy a pedir que pase a recibir. El reconocimiento lo iba a recibir de mi hermano. Hace un rato recibí un telefonazo de que va a llegar el quinto nieto, que creo que es nieta. Y ahora ya con los, ¿cómo se llama? Para asumir los casamientos. Entonces, pues digo, él tiene más facilidad de palabra que yo realmente no la tengo. Yo lo quiero recibir. No sé si realmente es merecido o no, pero en fin, lo quiero recibir a nombre de mamá, a la memoria de papá y a nombre de la familia Pesquera Lizardi, porque realmente el Canal 11 estuvo en una propiedad que es patrimonio familiar que dejó mi papá. Entonces, a nombre de todos ellos lo quiero recibir. Como les digo, no sé si será merecido. Realmente lo recibo con mucho gusto. Por venir de quien viene. Yo admiro mucho a los Quijotes, desde Quijote de la Mancha hasta los Quijotes que todavía actualmente y felizmente y afortunadamente todavía existen. Entonces, realmente lo recibo con mucho gusto por eso, porque viene de un Quijote. Ojalá hubiera muchos Quijotes en Celaya, ojalá hubiera muchos Quijotes en Guanajuato, ojalá hubiera muchos Quijotes en México, y ojalá hubiera muchos Quijotes en el mundo. Yo les aseguro que si esto fuera, el mundo sería mucho mejor. Muchas gracias, maestro Arbizu.